Тихо, тихо, слушай, 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 тише. Вот, вот, все, 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 сиди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! Miedo AV. Mi aplicación de terror para Android ya está disponible para descargar en Play Store. Si quieres pasar una noche de miedo, atrévete. Descárgala gratis y forma parte del Club del Horror. En la descripción te dejo el enlace. La mayoría ya conoce la historia de Chernóbil, pero podríamos hacer un resumen antes de continuar con este vídeo, para ponerte en contexto. En YouTube puedes encontrar un montón de vídeos hablándote de lo que pasó en Chernóbil. En esta ocasión vamos a trasladarnos a Chernóbil para conocer algunos casos escalofriantes de cosas que han sucedido allí años después de la tragedia. Haciendo un resumen, lo que pasó el 26 de abril de 1986 fue un accidente en una planta nuclear que está situada en Ucrania, lo cual ocasionó un caos para sus antiguos habitantes. Prácticamente todos tuvieron que abandonar sus hogares sin poder recoger nada. Absolutamente nada. Hasta el día de hoy todo ha quedado en el olvido. Nadie puede vivir en el lugar debido al alto nivel de radiación. No obstante, las pocas personas que han visitado el lugar han reportado extraños sucesos. Son muchos los misterios que vemos cada día por internet, algunos de ellos relacionados con la tragedia en Chernóbil. El nivel de radiación que dejó la explosión de Chernóbil fue demasiado grande. Fue tan grande que alcanzó el nivel 7 de radiación, superando por mucho la radiación de la explosión de Hiroshima. Entonces ya te darás cuenta de que todo lo que pasó y sigue pasando es sumamente peligroso para la vida humana. Miles de personas fueron desalojadas de sus hogares y muchos sacrificaron sus vidas para evitar que esto se expandiera. El incidente de Chernóbil dejó impactado a todo el mundo, pero pasaron los años y los curiosos decidieron visitar el lugar. Todo con la intención de seguir y comprobar los supuestos reportes de seres y animales extraños que aparentemente fueron afectados por dicha radiación. Y es que algo sumamente inquietante está pasando en Chernóbil. Todo empezó cuando un grupo de amigos rusos planeó adentrarse en la ciudad abandonada en mitad de la noche. Después de varios meses ultimando los detalles, los jóvenes tomaron un vehículo y viajaron durante 2 horas y 14 minutos hasta llegar a la ciudad de Pripyat. La idea era pasar la noche allí, con la esperanza de encontrar y documentar en vídeo cualquier signo de actividad paranormal. Una vez llegado al lugar, el grupo de amigos comenzaron a explorar la zona radioactiva. A medida que los jóvenes avanzan, todo se vuelve más oscuro y siniestro. Hasta que escucharon sonidos extraños que parecían venir de afuera, como si una persona o quién sabe qué se estaba acercando a ellos. Aquí voy a pedirte que apagues la luz y utilices tus audífonos, para que no te pierdas ni un detalle y puedas ponerte en la piel de nuestros amigos. Gracias al flash de la cámara, el joven iluminó la zona y decidió grabar el momento. Чувак, оно лазит вокруг дома. Ты кто? Это типа животное или что вообще? Я не знаю, какое животное, но на человека похоже. Ты видел? Где он? Чувак, оно походу и рычит еще. Lo escuchaste? Repitamos esta parte del video
A ver si tú puedes escucharlo. Тихо. Во-во-во-во-во! Ты видел? Бля, что за... Чувак, ты это видел? Стой, не выходи, я не хочу выходить. Там что, Вася? Я не хочу выходить, мать. Чувак, оно лазит вокруг дома. Ты кто? Это типа животное или что вообще? Я не знаю, какое животное, оно на человека похоже, ты видел? Где он? Чувак, оно походу и рыщит еще. Тихо, тихо, слушай, 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 тише. Вот тут, сейчас, 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 иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! De repente un rostro aterrador apareció en una de las ventanas, y aquí es donde el grupo entra en pánico. Dime que no es escalofriante. Тихо, тихо, слушай, 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 тише. Вот тут, сейчас, 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 иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! Al fondo se logra ver lo que parece ser una persona observándolo, lo cual resulta ser algo realmente escalofriante. Posiblemente en el lugar fallecieron muchas personas. Quizás sus almas no descansen en paz, ya que este no es el único caso de encuentro con seres extraños durante las grabaciones de los curiosos visitantes. Блин! Держи быстрее. А куда держи? Я дверь закрою. Иди закрой дверь. Como te puedes imaginar, los jóvenes abandonaron la ciudad en ese mismo momento para dejar atrás, y cuanto antes, lo que puede ser y será la noche más terrorífica de sus vidas. Hasta la fecha, aquella grabación aún sigue atormentando al grupo de amigos, que lejos de saber qué fue lo que pasó allí, la verdad continúa siendo un misterio. Al parecer, las almas de estos seres aún se mantienen presentes en el lugar. Algunos posiblemente estarán penando en este preciso momento, y no sabemos el porqué ni la razón, pero realmente es aterrador encontrarte algo así mientras exploras Chernóbil durante la noche. Muchas personas se preguntan qué está sucediendo allí. ¿Y tú qué piensas de este vídeo? ¿Crees que esta es la evidencia real de actividad paranormal en Chernóbil? ¿Y si tú serías capaz de entrar en Chernóbil en medio de la noche? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Por favor, si el vídeo te gustó, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal. También puedes seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram. Si quieres ser el primero en enterarte de todo, te invito a visitar mi blog, miedoavoces.com. Yo soy Miedo a Voces. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Buenas noches.